Bien, señores, recuerden quedarse en casa. No hay para qué estarse arriesgando. Evitemos contagiarnos y cuidemos a nuestra familia y cuidémonos nosotros. Llegamos al segmento final, el bloque de la historia, el deporte y su historia. Y en esta oportunidad nos vamos con Carmen Aybar y un interesante reportaje que le hiciera al primero que logró dos títulos como campeón de boxeo de la República Dominicana. El deporte y su historia trae a Joan Guzmán. Oriundo del barrio de Guachupita, nació el 1 de mayo de 1976. Joan Guzmán, apodado el Pequeño Tyson, por su potente pegada y su exhibicionismo en el ring. Bueno, yo me inicié en el boxeo a la edad de 8 años en Guachupita, allá con el maestro Chijo, Arturo Báez y Leo Gómez. Comencé, pero mi historia como comencé fue chistosa, porque yo peleé dos peleas sin ser boxeador. Yo vi al gimnasio que iba a pelear y yo decía, yo puedo ir, sí. Y peleé dos veces hasta que mi entrenador Chijo, cuando eso, me dijo, hey, ¿por qué tú no comienzas el lunes? Comencé a entrenar y a ver si tú lo coges en serio el boxeo. En sus inicios ganó 310 de 320 combates y permaneció en la selección nacional del 93 al 96. Bueno, entré en la selección nacional al principio del 93. El maestro Rudy Zapata, que en paz descanse, le avisó a un amigo mío, buen amigo mío que se llama Alberto Zorrilla, le dicen el Chino, ve a Guachupita y pregunta por el chamaquito, y si no tiene pasaporte, déjalo. Y después él fue a buscarme y después me dijo, ¿tú tienes pasaporte? Yo no, yo no tengo pasaporte, ok, toma los 500 pesos, vamos a sacarlo. Joan Guzmán explicó por qué permaneció tan poco tiempo en la selección nacional. ¿Sabe? Yo tenía una meta de ser campeón olímpico o coger una medalla en los Juegos Olímpicos 96 en Atlanta. Y después que perdí, se me fue el ánimo de querer ser amateur y no tenía motivación. Entonces tú sabes que el boxeo es un negocio, tú tienes que tener que vivir, yo tenía una familia atrás que tenía que darle lo mejor y tomé la decisión de pasar profesional. Pero eso fue más duro, porque después que pasé profesional no tenía ayuda, es como sobrevivir, como tratar. Me fui a Estados Unidos a vivir, después me fue mal, vine para atrás otra vez. Tuve 37 peleas, fui el primer dominicano en ser campeón mundial en dos divisiones, dos veces campeón mundial en dos divisiones, invicto sin perder. Y me fue bien, con trompiezo, con muchas cosas que me pasaron, pero cosas de boxeo. Oliver having to take some big ones and rocked by a left hand. Very low blow, then a lovely left hook as well. Cuando estaba chamaquito, forcé mucho el cuerpo mío a bajar de peso, a ponerme plástico, a matarme bajando de peso. Y llegó un momento que después sufría de la tiroides y eso me hacía aumentar de peso rápido. Llegó un momento que la desesperación por querer bajar de peso, me tomo una pastilla furosemida, que el que sabe de medicina sabe, que es para orinar y bajar de peso y di positivo en la prueba de droga, y algunos me catalogaron, oh, yo sabía que estaba usando droga porque es de Guachupita, ah, que usó droga. Cuando yo veía los periódicos y a veces leía o oía un comentario, me dio depresión. Mi esposa me decía, oh, mi hermana mayor y mi papá me decían, tienes que buscar ayuda porque tenía depresión. Cuando hablé con el psicólogo me dijo algo chistoso, me dijo, la mejor terapia que yo te voy a enseñar a ti es no leer lo que ponga. Obvia todo lo que hablen mal de ti. Siempre fue dominante en el ring, por lo que hizo ganarse el respeto tras vencer a boxeadores de la talla Humberto Soto, Jorge Barrio, Javier Jauregui, Fernando Beltrán, el nativo Agapito Sánchez, entre otros. Una de sus últimas peleas que le hizo cambiar su vida para el retiro del boxeo fue contra el norteamericano Nate Campbell, campeón en las 135 libras en diferentes organizaciones. Ahí fue que comencé mi carrera a bajar
porque cuando no pude hacer peso con el cambio. En esos momentos me dijeron que mi mamá estaba enferma y mi hermana me llama, mi hermana mayor me llama y me dice, oye, tú tienes que venir porque el doctor dijo que mami nada más va a durar 2 meses viva. Entonces tú tienes que venir. Entonces, eso se me metió en la cabeza y de ahí para allá no pude ser el mismo Joan Guzmán que era. Ya la mente mía estaba en otra cosa. Estoy enseñando niños, estoy entrenando personas y le enseño a correr por el camino que yo corrí, a obviar los pasos malos que yo di, y creo que me está funcionando porque están aprendiendo. Y en un gimnasio famoso que se llama Gleason Gym tengo 3 niños, María, que muchos conocen a María, que mi niña que tiene problemas de audición, que por ella era que yo me motivé más cuando comencé a pelear profesional, Joan Junior y Michael. Como te digo, yo soy un tigre familiar, porque de verdad lo mío, yo cogí mucha lucha y como digo, yo no tomo, yo no bebo, tengo 21 años con la misma mujer y soy un tipo tranquilo. ¿Qué mensaje tú le das al pueblo dominicano? El mensaje mío es que Guzmán se quitó de boxeo, pero sigue aportando el boxeo. Ahí tenemos el Caballo Bronco, Carlos Adame, tenemos a Félix Díaz, a Lenín Castillo, Juan Carlos Payano, Claudio Marrero, un sinnúmero de peleadores que son buenísimos, que están metidos en este negocio. Javier Fortuna, este chamaquito fuera de liga y muchos chamaquitos más que yo me siento tranquilo ya, porque yo siempre decía, yo voy a poner el boxeo dominicano en el mapa, que la gente conozca en el mundo que somos los dominicanos, y lo hice. O cuando me veían peleando, la bandera, qué guachupita, como me preguntaban los americanos, ¿qué quiere decir guachupita? Porque yo me lo ponía en la frente, tú sabes, y lo llevé al mapa. El fogoso gladiador peleó por última vez en el país en el 2011, tras noquear al colombiano Florencio Castellano en el primer round en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Guzmán, de 36 combates, 17 fueron en su natal Quisqueya. Mira, no cabe duda que es interesante la historia de Joan Guzmán. Pudo haber dado más, pudo haber llegado más lejos, pero como él mismo explicó, problemas que confrontó, sobre todo con la tiroides, que le aumentaban el peso, no permitieron que, ¿por qué no?, tuviésemos un campeón de 3 o 4 títulos, como ha ocurrido con muchísimos otros a nivel internacional. De todos modos, a nadie le cabe duda de que ha sido Joan el mejor boxeador dominicano, libra por libra, de todos los tiempos. Señores, me voy. Hasta aquí El Deporte y su Historia, y hasta aquí Meta Deportiva. Buenas tardes, buen provecho.